3, es increíble, ahí tienen a Cristiano Ronaldo llegando, cambio de coche hoy. Sí. Todo el baratito, ¿eh? Bueno, pues comparado con el de ayer, vamos. Bueno, Cristiano Ronaldo en el entrenamiento. ¿Qué pasa? Que Cristiano Ronaldo se han desvelado una serie de datos que desde luego están demostrando cómo se cuida. Sí, a los 33 años, muchos dicen que está mejor físicamente que hace 5 o 6. ¿Qué pasa con el misterioso caso de Cristiano Ronaldo? ¿Y si os dijera que mientras los demás se hacían mayores, yo me hacía más joven? Cuenta la leyenda que hay un futbolista que al entrar en la edad propicia para iniciar el ocaso de su carrera empezó a sentirse más joven que nunca. Yo no sabía que era un niño. Creía que era un anciano en el ocaso de su vida. A sus 33 años, los parámetros que maneja el servicio médico del Real Madrid sobre Cristiano están fuera de lo normal. Los estudios internos descifran que el portugués tiene una edad biológica de 23 años, 10 años menor a la que dice su partida de nacimiento. Creo que iba a morirme pronto, pero... a lo mejor no. ¿Qué se siente al hacerse más joven? No sabría decirte. No conozco otra cosa. Cristiano ha moldeado su cuerpo hasta alcanzar un porcentaje de grasa corporal del 7%. Los deportistas profesionales suelen oscilar en torno a 10%, pero el portugués ha llevado su caso hasta el límite mínimo de grasa necesaria. Estaba pensando que nada es para siempre. Lo triste que resulta. Ronaldo ha cincelado su cuerpo hasta alcanzar una masa muscular del 50%. Equilibrio justo entre un cuerpo musculado y atlético, pero que no llegue a resultar pesado en acciones de explosividad. Una explosividad traducida en su capacidad de salto, capaz de lograr saltar un metro en estático. Una propulsión que le ha ayudado a alcanzar metas que se le resistían siendo mucho más joven. La vida la marcan las oportunidades.